Está Fernando Cordero. Gracias, presidenta. Compañeros de la comisión, de manera particular, pero compañeros todos. Yo creo que uno de los temas que más ha sido repetido en este debate, y ha sido repetido además casi siempre con adecuados principios, con fundamentos constitucionales, pero algunos de los compañeros y compañeras creo que le han puesto innecesariamente una buena dosis de prejuicio respecto a lo que está verdaderamente subyaciendo en este proyecto. Más allá de que hay defectos que creo que hay que reconocer que los han corregido, y significativamente, hay otros que nosotros tenemos la obligación de pedirles que se hagan los correctivos para que la ley sea realmente la ley que espera el Ecuador, la ley que sea capaz de cambiar nuestro propio proceso de desarrollo. Todos decimos lo que ha dicho algún ex rector: para donde vaya la Universidad del Ecuador, para allá irá el Ecuador. Es fundamental, creo que no hay que ser adivino para saber que esta ley, que la vamos a hacer ahora, la estarán viviendo seguramente nuestros nietos o los hijos de ellos, porque los cambios en este tipo de materias no se hacen de la noche a la mañana. Yo me voy a auxiliar de algunos temas que ya conversamos la primera ocasión, que pienso que ustedes lo han repetido varias veces, eso me ayuda a no demorar, pero estos principios, el de la autonomía, porque si la autonomía no es responsable, deja de ser autonomía, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, las universidades sin calidad pues no son tales, pertinencia, integralidad, autodeterminación, son los elementos que tienen que estar siempre presentes en las concepciones de autonomía. Pero esta es una autonomía muy particular, esta es una forma de autonomía que es autonomía para pensar, autonomía para actuar, pero no al margen de la razón de ser de las universidades, que es el desarrollo del país. Ahí es en donde tenemos que encontrar el vínculo adecuado, y la Constitución lo encuentra bien. Pasen, por favor. El artículo 350 de la Constitución señala que la educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional, la investigación científica y tecnológica, la innovación y la promoción del desarrollo, pero también la difusión de los saberes, de las culturas, la construcción de soluciones para que el país pueda salir adelante. Estos no son otros que objetivos que están escritos en el capítulo del régimen de desarrollo de la Constitución. Pase, por favor. El artículo 351 creo que encuentra exactamente el punto de equilibrio cuando señala que el Sistema Nacional de Educación, y la ley debe establecer, coordinará con la función ejecutiva. En la primera intervención, en el primer debate, yo decía que la Secretaría, que ahora se llama de Educación Superior, Investigación, Ciencia, Tecnología, puede ser un ministerio, puede ser la Secretaría que es, creo que debe estar en la ley, pero está definida en la Constitución, es el órgano, puede ser, porque no es el único, ya lo voy a proponer yo, también otros elementos de coordinación, es un elemento de coordinación, y ese es el punto indispensable y fundamental para que no tengamos ningún reparo en apoyar esta ley, ojalá todas las fuerzas políticas que estamos aquí pasen. Si ese es el telón de fondo, que en definitiva es cómo el Consejo de Educación Superior tiene que articular sus trabajos y sus capacidades con el sistema nacional, lo que está entre comillas es parte del artículo 353, dice que ese sistema de educación superior tiene, entre otros, lo que hoy día en esta ley le llaman el Consejo de Educación Superior, que planifica, regula y coordina todo lo que hace el sistema internamente con los distintos actores de la función ejecutiva. Por tanto, ahí ya está una primera tarea que después se convierte en las capacidades, en las funciones. Pero
tenemos que encontrar otro elemento de articulación para que regresemos a eso que decía el artículo anterior de la Constitución, el 350. Está ligada a la universidad indisolublemente al desarrollo del país. Eso dice el régimen de desarrollo. Por favor, la siguiente. Debemos entonces hacer lo que dice el propio texto, sino que le agregan elementos. El artículo 171 propuesto por la Comisión es absolutamente pertinente hasta ahí. Es el ente coordinador entre la función ejecutiva y las entidades del sistema de educación superior. Sigamos. La coordinación, creo que, como en todas las cosas se coordinan,